noches y bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada de Euro Relincho. Si me permitís, quiero empezar el programa de hoy con la siguiente reflexión. Van a ser un par de minutos, no me matéis. Hoy, en un contexto político marcado por la polarización y la búsqueda de identidad, Cantabria se encuentra en el ojo del huracán. Partido Popular y Vox han decidido derogar la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, una decisión que en lugar de consolidar la democracia y la reconciliación, arroja sombras sobre la memoria histórica y socava los pilares de nuestra convivencia democrática. En este programa, que se prepara todos los días para Eurovisión, vale la pena reflexionar sobre las similitudes entre la música y la política en nuestro país. Eurovisión es un escaparate para la diversidad y la unidad de Europa. Y nuestra Ley de Memoria Democrática debería ser un reflejo de ese mismo espíritu de reconciliación y unidad. La derogación de esta ley no solo es un ataque a la memoria de quienes sufrieron en la guerra civil y en la dictadura, sino que también es un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y democrática. ¿Cómo podemos avanzar como nación si olvidamos nuestro pasado? La memoria es la brújula que nos guía hacia un futuro mejor. Sin ella, estaríamos condenados a repetir los errores del pasado. Eurovisión, por otro lado, es un recordatorio de la diversidad y el talento que existe en nuestro país. Cada año, artistas de diferentes regiones de España nos representan en este evento mundial. Eurovisión nos muestra que la diversidad es nuestra fuerza, que somos una nación plural y enriquecida por nuestras diferencias. La Ley de Memoria Democrática de Cantabria es una pieza fundamental para mantener viva la memoria de las víctimas del pasado y garantizar que nunca se repitan los horrores de la guerra civil y la dictadura franquista. Es un recordatorio constante de la importancia de la verdad, la justicia y la reparación. Al derogarla, enviamos un mensaje peligroso a las generaciones futuras, que la reconciliación y la justicia no son prioritarias. En Eurovisión, cuando todos los ojos están puestos en España, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo que somos una nación que valora la diversidad y la memoria democrática. Derogar esta ley va en contra de ese mensaje. Si queremos ser una nación que mire hacia el futuro con esperanza, debemos enfrentar nuestro pasado con valentía y compasión. En un momento en el que la música no suena en Eurovisión, no perdamos de vista la importancia de la memoria democrática para unirnos como nación. Cantabria y toda España merecen una ley que honre a las víctimas del pasado y nos guíe hacia un futuro más justo y democrático. La memoria y la música son dos poderosas formas de expresión y además deben ser utilizadas para construir un país más fuerte y unido. Y dicho esto, comenzamos. Y hoy empezamos el programa con el Team Cantabria, porque comenzamos con Regino Mateo, colaborador de este programa y presidente de Alega. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece Es así. este legato al principio? ¿Qué digo? Que hay que aplaudirte con las orejas que dicen por ahí y que eso debe ser algo así. O si no lo hacemos así, pero vamos, pues que evidentemente, o sea, que la Ley de Memoria Democrática es la reparación de muchas barbaridades que ha habido en nuestro pasado no tan lejano y que yo es que todo lo que he oído en los discursos para promover que se derogara la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, me parece algo tan terrible, tan fuera de lugar, tan desproporcionado, tan absurdo y tan mentiroso que me tiene bastante cabreado. Pero bueno, pues nada, si ellos no quieren, pues tendremos que ser los demás los que nos dediquemos a recordar constantemente y más que otras veces la memoria de esa otra gente que nos precedió, que tuvo vidas peores porque estaba con ellos y con los suyos, y que, como se ha dicho tantas veces en estos últimos tiempos, porque fueron somos. Muchas gracias, Regino, por tus palabras. Damos paso también a nuestro compañero, Miguel Gómez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya vengo más moreno y todo del verano. Bueno, no tanto, me estoy viendo, pero no tanto. Bueno, poco puedo añadir. La verdad es que habéis hablado genial y yo no digo nada más, está todo perfecto. Y la paz en el mundo. Bueno, pues damos paso a, bueno, en la semana pasada hicimos nuestros 10 artistas de cada uno para el Benidorm Fest. Añadimos, bueno, yo en mi caso añadí al artista que va a pasar a continuación, con el que vamos a comenzar el programa de hoy. Vas a comenzar con una entrevista. Todo queda en Cantabria, porque hoy nos vamos hacia otro cuerpo estelar. Hoy nos vamos hacia Íbalo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí charlando un ratillo con vosotros y contaros un poco el proyecto este que tenemos entre manos. Bueno, pues compañeros, ¿alguien quiere empezar? ¿Abrir fuego? Bueno, yo voy a empezar con la parte frívola. A ver, Íbalo, además de músico y todas estas cuestiones, es también diseñador,
lo que hace que también tengas una producción tanto de vídeos como de fotografía, como de todo lo que rodea la parte musical, muy cuidado, muy interesante, muy inteligente, ¿no? Y que genera un impacto importante, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, y antes de preguntarte algo sobre cómo organizas tu propia imagen, ¿no? A partir de aquí, yo lo que he dicho es dónde compras la ropa. Y fundamentalmente un jersey que tienes de color rosa con una cara de una señora y si lo hay de mi talla. ¿Tengo un jersey rosa con la cara de una señora yo? Sí, lo tienes en alguna de las fotos de tu página web. Vale, sí. Pues mira, ese jersey y el de la portada, que es de la misma chica, y el de la cara, es de Paloma Wool, que es una diseñadora de Barcelona. Que me gusta mucho. Ella también es diseñadora, aparte es fotógrafa, diseñadora, diseñadora de moda también. Y como que creo que al final pues que lo tiene todo y que me gusta todo su atmósfera. Y al final ponerte algo de ella es un poco como, pues no sé, como cuando escuchas a un artista que te gusta y te sientes como parte de él, ¿no? Como, no hay nada mejor que mostrar lo que a ti te gusta, ¿no? Aunque sea de otra persona, me parece una locura. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Uf, demasiadas, yo creo. Te puedo decir, desde lo menos mainstream actualmente, como los Beatles, Nora Jones y a gente súper actual, como Natalia Lacunza, Amaya. Tengo un poco de todos los extremos. A mí me gustaría que, bueno, para la gente que todavía no te conoce, pues nos describas un poco cómo es tu estilo musical, qué es lo que se pueden encontrar escuchándote. Complicado también. Pues no sé, siempre que me preguntan, en plan, o me dicen, ¿qué te pongo? ¿Qué tipo de música haces? Yo siempre digo que es pop, porque al final creo que es como la etiqueta estándar, pero en realidad tampoco es pop, porque si me escuchas a mí y luego escuchas a Aitana, que es pop, no tiene nada que ver. Entonces, yo siempre digo que es como pop intimista o como pop relajado, no sé. Algo así como, no sé, pop nostálgico podría ser también. Y algo también de pop buen rollista, ¿no? Porque vas a un concierto tuyo y también hay una parte de las intervenciones con las que animas un poquito entre canción y canción. Bueno, animas o no, porque a veces te pones un poco intenso, ¿eh? Pero mola mucho y quiero decir, tengo la sensación de habértelo pasado muy bien, de salir como con una sonrisita de estas un poco bobas en la boca y de, jo, qué chulo el concierto y cómo me ha molado. Creo que es un poco el mecanismo que tengo para compensar un poco la bajona igual de algunas canciones con, no sé, me sale un poco natural y creo que el pack del concierto mola más así que si estuviese callado y cantando solamente canciones un poco tristonas. Vamos a hablar sobre, bueno, esto es un programa sobre Eurovisión, entonces yo tengo que hacerte dos preguntas. Sí. ¿Te vas a presentar al Benidorm Fest este año? Y si es que no, ¿valoras presentarte en un futuro? Te contesto a las dos a la vez. Este año no, pero el próximo sí. Vale. Perfecto. Me ha pillado el toro. Este año me ha pillado el toro. No podía yo... Hablando de lo que, como decías tú antes, Regino, que al final, que no es solo... Al final el proyecto como que no es solo música, ¿no? Y valoré enviar alguna maqueta o algo... Pero creo que al final, si algo te da el Benidorm Fest es la propuesta, o sea, la oportunidad de enviar una propuesta 100% tuya, ¿no? Y al final creo que enviar algo terminado, o sea, algo pulido, con su portada, con su estética marcada y todo, creo que ayuda más que enviar una maqueta, ¿no? Que también es lícito, que al final, que igual envías una maqueta de un temazo y te llaman y te dicen, oye, grábala, que estás dentro, ¿no? Pero el año que viene yo enviaré mis dos canciones que tengo ahí como medio pensadas para esto, con su portadita, con su estética y con todo súper pensado. Súper pensado. Porque también, de alguna forma, te gusta mucho controlar este proyecto, ¿no? Porque vas muy despacito, con mucha, no despacito, vas con mucha calma, ¿no? Como dando... pasos muy seguros, generando hype que dicen ahora los millennials, que yo no debería decir palabras como estas, pero pues eso, digamos que primero vas colgando algo en las redes,
vas dando pasito, pasito, ¿no? Y de pronto llegas a un momento en que estás a punto de empezar, ¿no? Pues sí, es que al final, o sea, una carrera musical a mi nivel, yo creo que si no estoy yo al 100% convencido, no lo publico, ¿sabes? Porque yo siempre digo que al final nadie, o sea, digamos que un artista conocido, por ejemplo, Rosalía, ¿no? Pues hay una expectativa, es algo, se espera algo, como que ya está muy marcado lo que se espera de determinados artistas, ¿no? Y al final, yo creo que hasta que no tenga yo la certeza de que a mí me gusta, ¿sabes? No me sale publicarlo. Por eso yo creo que tomármelo con calma. Y eso, pues poco a poco. Publiqué un single en el 2022 y he publicado el disco en el 2023. Tampoco me lo tomo con calma, la verdad. Así que... Y un single muy guay que acabas de publicar. Sí, he sacado ahora una versión de... Bueno, es una versión de una de las canciones del disco, que la hemos grabado en acústico, que se me había quedado a mí la espinita ahí de hacerla más lenta. Y nada. Hablando un poco del proyecto musical, sabemos que en un momento pues dejaste incluso tu trabajo para empezar con este proyecto, y a mí me gustaría saber qué fue lo que te impulsó para hacerlo y lanzarte ahí un poco, no sé si al vacío, pero lanzarte. Pues la verdad que fue un poco, bueno, resumo muy rápido la historia. En el 2020, después de la pandemia, yo empecé como a retomar un poco todo el tema de la música que venía escuchando desde pequeño y tocando la guitarra, pero como que lo tenía ahí como en un segundo plano. Y después de la pandemia, fui en uno de estos conciertos enmascarados, fui al concierto de mi grupo favorito, que son Mabu, que es un grupo del País Vasco. Y después del concierto estuve hablando con María, con la que por cierto es la hija de Mozdares, ¿no? Bueno, es la hija de Mozdares. Es la sobrina de la cantante de Eres Tú, ya que estamos por aquí. Y hablando con ella, yo volviendo a Santander estaba como con el run de... Bueno, volviendo a Santander no, cenando en un McDonald's de Bilbao, estaba ahí con el run de no tenía tiempo para dedicarle a la música. Y al final, pues ese mes decidí dejar el curro en la oficina, en la agencia de publicidad, y le dediqué 3 meses para grabar Hacia Otro Cuerpo Estelar. Y ahora ya compagino diseño y música desde mi casa, me ha gustado, la verdad. Y si tienes que elegir, por ejemplo, entre una de ellas, diseño o música, ¿con cuál te quedas? No, me quedo, yo creo que 50-50. Es que habrá algún día que estoy al 54, ¿sabes? Pero me gustan las dos por igual. Así que tengo la suerte de poder casarlas. Así que, súper guay. Teniendo en cuenta lo que estás comentando, ¿no? De cómo estás cuidando todo el proyecto, etcétera, ¿te sientes más cómodo cuando estás grabando en estudio y haciendo estas versiones más elaboradas o cuando estás en directo en distintos contextos? Porque has estado en perfiles un poco más pequeñitos, más acogedores, más de un bar o de tal, y luego ya el Casi Cap, etcétera, en sitios un poquito ya más grandes, ¿no? Como en Paso Medio. Pues... El siguiente de toros, claro. Pues no sabría qué decirte. Yo creo que cada cosa tiene su parte buena y su parte menos buena. Al final, el estudio, a ver, que es una parte como muy bonita, pero muy tensa también, porque al final cada paso que das, o sea, yo es que creo que soy como tan meticuloso y tan perfeccionista que al final el estudio cada día son decisiones que es como, ay, esto se va a quedar así, ya me da como ansiedad. Pero en el fondo lo disfruto bastante. Y los conciertos también. A no ser... Depende del sitio también mucho. Si de repente te encuentras en un sitio... Que yo siempre digo que para el tipo de música que hago o que hacemos cuando estamos los tres en el escenario, con la banda me refiero, es muy importante el silencio y como conectar con el público, ¿sabes? Lo de... El año pasado sí que he tocado mucho en sitios como... que la gente no va a verte, que vas a hacer como música de fondo, y eso a mí me cuesta una barbaridad, el no conectar, porque al final, como decías tú, Regino, como que creo que parte del concierto es el diálogo, el explicar las canciones, el reírnos, el ponernos más serios, y eso es lo que me consigue conectar con las canciones. Si no, estoy ahí un poco como si estuviese haciendo playback, ¿sabes? Sale el voz, pero no estoy, ¿sabes?, conectado 100%. Si no noto el feedback de la gente y el silencio y la comodidad,
me cuesta un poco disfrutarlo. Y por alusiones a la banda, y luego dejo, es que no les estoy comiendo y no les dejo hablar a los mis pobres. Claro, la banda, que es un lujo, ¿no? O sea, porque esos conciertos donde estás acompañado de José y de Pablo, que, vamos, es un soporte absolutamente espléndido, ¿no? Le da una ayuda a hacer más grande lo que haces tú, ¿no? Sí, la verdad que es, o sea, yo se lo digo, cada vez que ensayamos les digo la suerte que tengo de poder estar acompañado de mi pareja en el escenario y del productor del disco, o sea, parte de los productores del disco, que es que no hay dos personas que me conozcan más, ni personalmente ni musicalmente hablando, ¿sabes? Así que es como tocar en el salón de casa, ¿no? Básicamente. Bueno, yo sí que voy a preguntarte, recalcando que estábamos en un programa, yo voy a tirar por las puertas de Eurovisión, básicamente, porque ya las preguntas así más musicales las hará aquí mi compañero Regino, que pilota más el tema. Entonces, ¿eres seguidor del festival? Sí. Vale. ¿Cuál es tu canción de Eurovisión favorita? Pues yo creo que por ser pesado y seguir con mi grupo favorito, históricamente Eres Tú me parece una canción que es muy rara, porque de repente estás ahí viendo a muchísima gente en fila cantando como un himno, ¿no? Pero yo creo que es una canción que escuchamos todos de principio a fin y como que nos emociona, ¿no? Aunque no ganó, o sea, aunque no haya ganado, y incluso más que La La La, ¿no? Que al final yo creo que es una canción que emociona a todo el mundo. Y que además estuvo compuesta, no sé si en Santander, pero por un artista santanderino. Así que sí, también seguimos Team Santander. Sí, está, todo queda en casa. ¿Del año pasado con qué actuación te quedarías? ¿De Eurovisión o del Benidorm? De ambas. Joder, ¿para qué me meto yo en...? Pues empiezo por el Benidorm. El Benidorm yo me quedo... ¿Canción o actuación? Bueno, canción, no actuación. Con lo que quieras, de Benidorm. Yo quisiera de Alice Wonder, me parecía la canción el año pasado. Y de Eurovisión, pues es que yo creo que lo que tenía que ganar ganó. A nivel... Gracias. A nivel calidad, es que a nivel todo, de realización, voz y tema, yo creo que era lo que tenía que ganar y ganó, ¿no? Tampoco me acuerdo muy bien de tal. Yo creo que siempre somos como bipartidistas, ¿no? Y estaban los que querían que ganase el señor de Finlandia y los que queríamos que ganase la otra muchacha. Entonces estaban ahí como... Yo creo que ganase España. Este año era muy de España. Vale, ahora manifestemos. Imagínate, el año que viene vas a Benidorm. ¿Qué preferirías que te pasase en el escenario de Benidorm? ¿Que se te olvidase la letra o caerte en el escenario? En plena actuación. La letra, porque yo creo que la letra pasaría más desapercibido. Aunque bueno, Rosa López luego también tiene su tal con la letra. Pero yo creo que sería más meme la caída que la letra. Así que la letra. Ten cuidado con hacer Soraya Arnelas con el Poyella. Ya. Bueno, pero yo creo... No, yo creo que la letra, sí, sin duda. Nos preguntan por aquí que, bueno, ya has contado la respuesta, pero la volvemos a repetir por si acaso, que si no te expresa presenta algún tema del Benidorm Fest. Que, bueno, si quieres volver a repetir la... Sí, que este año al final no... O sea, lo tenía en mente el año pasado, dije, joder, venga, vamos a enviarlo, aunque sea, ¿sabes? Para decir, hola, en Televisión Española, estoy aquí, existo, ¿no? Pero como grabé todos los temas para el EP a principios de año, lo he publicado en junio, como que me parecía muy precipitado de repente ponerme a armar, porque me gusta publicar cosas como que tengan un poco de trasfondo y luego todas las canciones tengan como una relación entre sí, y no me daba tiempo, así que me he relajado y he dicho, mira, el año que viene publico presento estas canciones que tengo para lo siguiente, haciendo coincidir un poco con lanzamientos, porque al final, pues eso, el proyecto va un poco entrelazado todo entre sí. ¿A qué artistas locales, o sea, aquí de Cantabria, le verías en un Benidorm Fest?
Pues si es local y de música de aquí, yo diría que Casa Palma, pero no sé por temas de, no sé si las canciones tienen que ser autoría, o sea, si tienen que ser, pero claro, Casa Palma hace montañesas electrónicas, entonces no sé si al tema de derechos y tal, pero bueno, yo les mandaba a ellos y luego ya que se apañen los que se tengan que apañar con los derechos y todo eso. Sí, tendría que ser canción original, pero bueno, pueden hacer Sí, claro, una. tendría que ser canción original. O O sea, sea, podrían con. hacer una montañesa compuesta en el 2023. Por eso. Claro. Bueno, Y viendo un algo poco que. que. Ah, bueno. No, sí, era para daros pie a vosotros. Ya pensado presentarte. Yo quería ver un poco cómo te manejas con los haters y con las críticas negativas de las redes sociales. ¿Qué tal lo llevas? Porque es lo más jodido, yo creo. Ya, es la única parte que me da como respeto de meterme en estas cosas, pero no sé, la verdad que nunca he tenido de momento nada así turbio, pero bueno, no sé cómo lo gestionaría. Yo creo que no leyéndolo ya está, Bueno, desaparecería de las ¿necesitas redes. algún community manager para que masacre haters? Aquí estamos disponibles, que se nos ven muy A bien. una mala, a Y una podemos ser mala, muy, muy buenas personas. puedes Me pongo contratar aquí a Euro Relinchu en la frente. puedes contratar a Regino Os y menciono, os menciono en todos los en comentarios chungos, pongo gestiónalo tal y arroba. y vamos allá del caña. Pones arroba Regino Mateo Y y ya está. él les compone un soneto. Y él afila los cuchillos, así por las mañanas. Y la daga florentina, el cuchillo cachicuerno, va, La todo tipo ballesta, lo que de. haga falta. Está El acostumbrado a poema lidiar. satírico, que es más afilado y mejor. Está acostumbrado a lidiar con esa gente. Sí. Pobre. Pobrecito. Una cosa, ya que también estamos en plan Team Cantabria, ¿no? ¿Qué parte de Cantabria, de lo que es tu entorno, del mundo habitual en el que estás viviendo, tanto lo geográfico como lo humano, etcétera, forma parte de tu trabajo, de tu proyecto? ¿Te refieres al ¿Y en a qué medida te influye el hecho de trabajar desde Cantabria o en Cantabria, ¿no? De andar por aquí, vamos. Pues yo creo que un poco la tranquilidad, ¿no? De poder tomarte las cosas un poco como más. A ver, que luego cada uno también, aunque vivas en una casita, bueno, aunque estés aquí en el pueblo, en mitad de la montaña, puedes tener los nervios y la ansiedad que tú quieras, pero yo creo que al final la suerte de vivir aquí es, pues eso, poder, siendo muy bucólicos y positivos, poder tocar la guitarra aquí en Prado mirando a las montañas o poder componer una canción paseando por la Costa Quebrada, pues hombre, no voy a decir nada, que al final vivir en otra ciudad del interior igual tendrá sus cosas bonitas, pero bueno, tenemos nuestras pequeñas ventajas aquí en el norte, ¿no? Sí, el tener mar y montaña es una de nuestras ventajas, que yo creo que solo pueden llegar a entenderlo pues Asturias, Galicia y País Vasco. Además, me gusta mucho, por ejemplo, el EP está grabado en Cantabria, en un estudio aquí en Sierra Studios, y está en Santoña. Y aquí en Cantabria, como que no pasa nada por decir que el EP está grabado en Santoña, pero igual, ¿sabes? Pues fuera dices Santoña y lo relacionan con las anchoas y les parece hasta gracioso, ¿no? Que el EP está grabado en ese sitio. Pero bueno, está grabado en Santoña. Es una gran Bueno, y ciudad. aquí también está grabado con este piano. Aquí grabamos los pianos del EP, con este en concreto. ¿Qué instrumento? O sea, aparte, además del piano y la guitarra. Bueno, no sé si tocas el piano, estoy yo No. dando por hecho. Vale. Vale. Only guitar. Only guitar y la voz, vale. Vale. Luego tengo un guitarlele por ahí, que es como una guitarra que suena a ukelele, pero Sí. bueno. Es como tocar una guitarra que suena a ukelele, así que no tiene ningún mérito. El Italele, me encanta el nombre. Sí. ¿Hay algún instrumento que te gustaría aprender? El piano. Vale. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Profesor tienes. Sí, profesor tengo, pero bueno, la organización. Bueno, y bueno, que vamos a ir cerrando.
de vista. Así que vamos a llegar a la parte en la que envíes un mensaje a la gente que nos está viendo, que pueda, pues, donde puede ver tu música, donde puede escucharte y, pues, eso, véndete un poco. Ay, qué difícil. Pues nada, que si quieren descubrir este pequeño universo que estamos creando de canciones de pop tranquilo y pequeñas, que pueden buscar por ahí Ivalo y el EP, que se llama A Punto de Empezar. Y nada, y que se pongan unos cascos y se vayan a pasear y que disfruten de estas 6 canciones. Y que el 25 de noviembre, por cierto, que lo hemos hablado antes, estamos tocando en la Biblioteca Central de Santander, 25 de noviembre, creo que es sábado. Sábado a las 8 de la tarde en el Patio Central. Eso es. Y entrada gratuita. Y estaremos con un piano por aquí y otra batería por aquí y yo con la guitarra. Así que va a estar guay para despedir más o menos el año ya casi. Y nada, eso. Que os esperamos por allí. Muchísimas gracias. Ya, y bueno, gracias. Yo antes de una cosa, le voy a poner un apuro. ¿Tienes por ahí la agenda? No, la tengo, la estoy mirando, estoy mirando el móvil. Vale, parece, vete reservando fechas para finales de junio de 2024, porque te necesitamos en el Orgullo en Santander. Sí, vale. Va en serio, ¿eh? Sí, va en serio, sí. Yo encantado de participar. Así que ya hablamos de cómo, dónde y cómo lo podemos hacer. Lo gestionamos. Vale, pues nada. No voy a decir hasta el año que viene, hasta el 25. Hasta el 25, diciembre. Seguro, hasta el 25 seguro. Puede que antes. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Ivalo. Muchas gracias. Venga, chao. Muchas gracias. Chao. Y bueno, tienes que salir tú. Ah, seguir. Vale. Me desintegro. Chao. Otro grupo estelar. Pues hasta aquí la presencia de Ivalo, este cantante cántabro. Iba a decir una frase muy María Teresa Campos, el niño que está empezando, pero no está empezando. Está muy empezado ya. Entonces, pues eso, hemos tenido aquí la maravillosa presencia de Regino. Muchísimas gracias por venir. Que ya sabes, que es un hombre con agenda de ministro. Bueno, de menestra, de verdura, más bien, pero sí, no, yo me debí ser educa, o sea, casi me voy marchando ya. Porque vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta haber coincidido con Miguel, que hacía siglos que no coincidíamos por aquí en el programa. A ti, como te veo más, me dará un poco lo mismo. Pero... Sí, ya. Vale, ya, que sí, tú... Me encanta coincidir contigo, David, también. Tú y yo estamos como casados, pero no. Simplemente parecemos las grecas. Sí. Muchas gracias, Regino. Gracias por venir. Venga, buenas noches, chicos. Gracias. Hasta luego. Y, Miguel, tú te quedas un poquito más, ¿verdad? No tengo que salir porque luego no entramos todos. De nada. Vale. Pues nada. Pues nada. Pues ahora presento al resto. Qué bien. Me quedas solo. Chao. Bueno, pues hemos estado con un cantante que está empezado y estamos con otra que está empezando y tiene un concierto en octubre en Madrid, en el Centro Cultural Juan Bautista. Paula Vázquez, o como diría la inteligencia artificial. Let's get our boobs out. Es que es buenísimo. Es que estoy esperando a que me hagas el Alice Wonder, porque va a ser icónico. Estoy cenando, ¿vale? Eurocenincho. Sí. Luego tenemos a una persona maravillosa, reina de los volcanes, saltadora de charcos, máxima autoridad de ocultismo de este programa. Lilo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todos? Feliz cena, Paula. Gracias. ¿Cómo se dice buen provecho en islandés? No lo sé, es que aquí hablan muy poco, la verdad. Y me da, o sea, sí, están ahí y sin más. Pero bueno, sí, no os les deseo nada. Os lo digo en catalán si queréis. Bon profit y pa'l culo traguis.
Muy bien. Quien entienda, entendió. Luego tenemos a otra persona maravillosa, estupenda, fantástica, vive en los Pirineos. Ella vio a Gisela grabar Casanova. Mentira, pero bueno. Elisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Confirmamos esa información? No, no daré datos. Lo dejamos en pendiente para próximos programas. Y pues tendremos a la persona que se ha vestido de sí misma, porque va vestida de gala. Buenas noches. ¡Viva Cantabria! ¡Y viva España! ¡Viva Cantabria! Ganando, que está ganando España. ¡Viva! 1-0 en el minuto 15. Bueno, ¿habéis visto el principio? ¡Viva las chavalas! ¡Viva las chavalas! ¡Viva las chavalas de Cantabria! Espero que hayáis visto el principio del programa, que lo sepáis. Lo he estado viendo. Tengo en una pantalla del partido y en el otro he estado viendo la entrevista. ¿Y qué te ha gustado, hija? Me ha gustado. Creo que yo no conocía a Íbalo, la verdad, y me ha parecido un buen chaval, me ha caído muy bien. A mí me gusta mucho. En ciertos aspectos me recuerda a Paula. Porque es cántabro también. No, pero es... Tendré que ver la entrevista porque no la he visto, pero luego la voy a ver. La energía. Por cierto, buen provecho. Autores cántabros locos, seguro. Buen provecho. El islandés es Njóta, que lo acabo de buscar. Njóta. Es Njóta o también, depende de lo que estés celebrando, es Skal. Ah, lo he buscado en el traductor de Google. Breves. Vamos con una persona que le voy a poner un aprieto y va a tener que contar qué le pasan los pasajes del terror. Unai González, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieres que te cuente? Espera que estemos todos. Pues espero. Vamos con la persona con el armario más liso del mundo. No tiene una prenda que destaque por encima de otra. Es compra en el Carrefour. David, buenas noches. Yo iba a decir en el Desigual, pero bueno, sí. Decía, David, me echas la bronca todo el rato. Javi, cierra el puto armario antes de... Uy, no se pueden decir. Bueno, está igual. Cierra el armario antes de empezar los directos. Cierra el armario y luego siempre me presentas hablando del armario. Que yo encantado, ¿eh? Me encanta que se hable de mi modo. Yo hablo de tus estilismos. Está abierto porque sales de él todo el rato. Un día, prometo que la semana que viene o la siguiente, lo hago el directo con el armario abierto para que se entrevean mis outfits. Por favor. También tenemos a una persona que ahora mismo está... En la meseta. Es una persona pues que es una persona maravillosa, pero bastante tiene convivir. ¡Coño Moreno! En la meseta, Daniel Lorenzo. Hola, buenas noches. Es que ya vivir donde vives, pobrecito. Oye, con Extremadura no os metáis, cuidado. No me estaba metiendo con Extremadura, me estaba metiendo con Valladolid. Ah, también es verdad. Ok. Tenemos que cambiar la intro y tenemos que poner Dani está intentando coger un tren para salir de Extremadura. Para huir. Y cerramos con una persona que, pues bueno, es una persona que se ha hecho dos entrevistas, el chiquillo y el solito. Se las ha, como dice, carrileado. Y bueno, le falta el humo para ser Jesús Quintero. Omar Betancor, buenas noches. Me falta el vaso de whisky directamente. Y yo qué sé, un ambiente un poco más lúgubre, más de tasca, con 50 años de antigüedad. Sería maravilloso. ¿Qué no abrimos una tasca así en Islandia, Lilo? Sería un volumen de negocio de la hostia. Ya estoy listo para el programa de esta noche. En verdad, bueno, sí. Mi proyecto en Islandia es montar una churrería. O sea, por favor. Hacemos una asociación, una churrería. Mandamos una churrería el aceite por la mañana. De oliva desde aquí. Bueno, aunque igual si quieres empeñar un riñón. Bueno, vamos. Oye, esto es de Cartagena, ¿eh? Vale, Unai. Viva. Vamos a ir. Viva Cartagena. Vamos a ir. Está rico. Una cosa de la que habéis estudiado muchos, la rabiosa actualidad, las noticias más punteras, en el foco de la noticia estamos, porque estamos con las Euronoticias.
Y bueno, ¿quién es esta niña? Yo lo que quiero saber es por qué hemos puesto el logo de antiguo. El logo antiguo. El corazón es el corazón. Ah, para diferenciar de la Eurovisión de adultos. Ah, vale. Digo, ¿qué me he perdido? Vale. Está bien, está puesto ese aposta, vale. Vale, vale. Nada, era curiosidad. Uy. ¿Quién es esa niña, David? No, ¿quién es esa niña? No me toca a mí. Ya, ya lo sé. Lo he hecho como pregunta retórica. Pero bueno. ¡Un momento! ¡Respetad las cadenas! A ver, escucha, sí, lo sé que me toca a mí, si lo he hecho en plan de, yo qué sé. Viola. Para ganar 30 segundos. Correcto, se me ha adelantado. Es Viola Gizelli, que es la representante de Albania en este Eurovisión Junior 2023 con la canción Vota Ime, mi mundo. Bueno, es una canción totalmente Albania, en mi opinión. Una balada estilo Ikenges y estilo Junior Kenges total. Y se alzó con la victoria entre otras 16 propuestas, aunque hubo una pequeña baja de última hora. Al final fueron 15, elegida unánimemente por un jurado profesional. Opiniones, abramos el melón. ¿La habéis escuchado? ¿Qué os parece? No, no es la única. Yo sí la he escuchado. Lo de que suena Albania, no sé yo, a mí me parece más un intento de música americana antigua que no me termina de arrancar. Creo que aquí, por lo menos yo por mi parte, voy a criticar lo que hagan los adultos. Aquí lo que hagan los niños, pues hacen lo mejor que pueden, pero creo que es una canción equivocada para una personita que interpreta como que tiene un ritmo lento de interpretación. No sé, a mí me imaginaba alguien con un poquito más de chispa, de no sé. Ahí quizá he matizado yo mal, es verdad que ha dicho chispa. Claro. un poco de llama, sí, de Pikachu. ¿Os habéis dado cuenta? Decía que... Perdón, es que hoy estoy al nivel de humor de Gaby. Estos son chistes de Gaby. Eso no son chistes de Gaby. Y sabes que en el fondo te hacen gracia porque si no, no lo harías. Mi favorito es el de hoy tengo un concurso de flores, pétalo. ¿Os habéis dado cuenta que hace el mismo gesto que Rayleigh? O sea, que Carol. Ay, pero porque este es el corazón que hacen ahora los centenias, hacen este corazón. Ya no se hace. Este es el coreano. Sí. Este es el. Esto ya es. Esto es lo que está de moda. Esto que hace Viola es antiguo. No, no, al contrario, ahora eras esto. Esto es. O sea, es como que esto es antiguo, si esto es solamente coreano. Pero es así, ¿no? He salido. ¿Qué diferencia hay? Pues ya bien. No, a ver, es otros dedos, Gabriel, otros dedos. Estos son estos. Y estos son estos. Claro, índice y anular, estos dos. Y a mí este me raya, el de toda la vida, tío, este. Sí, este. Claro, pues yo me paso al coreano, que es más fácil. Coreano es más fácil. Pero chica, Paula, ¿qué opinas de la niña? Así queda un corazón bueno, precioso, mira. A ver, no, ahora vamos un segundo. La opinión que me importa ahora mismo es la de Paula, la de Lilo y la de Lisa, venga. Es que no escucho nada. Yo sí he escuchado, pero es que, a ver, estoy de acuerdo con Omar en el sentido de que creo que la canción es como para una persona interpretativamente más adulta, ¿no? O sea, le queda como un poco que no cuadra canción con niña. Sí. Y luego es que, de verdad que os lo juro, que he tenido reminiscencias, tengo que contrastar, ¿vale? Tengo que contrastar, pero te juraría que me ha venido un ramalazo de una canción que canta Cristina Aguilera en Burlesque. Que es que, de verdad, que los giros del final son iguales. Lo tengo que contrastar, pero ya os daré más datos. Estamos hablando de... Bueno. Imaginaros que Lisa descubre un plagio de la canción. Pues, ¿en el Junior ha habido casos de plagio? ¿Sonados? No, por lo menos. ¿Sonados? Yo creo que en el Junior va a hacer un poco más la vista gorda. ¿Cuántas sí. notas? Sí, yo creo que también. Siete, ¿no? Siete seguidas. Ocho seguidas, dos barras. Ocho. Dos barras. Claro, ocho se considera plagio, siete no. Exacto. Igualmente, pues claro, Cristina Aguilera controla mejor la voz, pero bueno, yo a los niños eso yo no les digo. Cristina nada, Aguilera que lo hace muy bien.
Claro. Lilo. Yo sé que he escuchado la canción y estoy de acuerdo tanto con Omar como con Elisa, pero el tema es que estamos hablando de Albania. Entonces, por eso para mí como que no me desentona tanto canción niña país en este orden. Porque Albania suele llevar siempre un estilo muy sobrio, tanto en junior como en senior, y es un poco su imagen de marca. Entonces, aunque sí que es cierto que quizás se le quede grande, Albania es todo voz, Albania es todo sobriedad. Entonces, por eso a mí, personalmente, no me ha desencajado demasiado. Claro. Y luego Albania tiene que luego pasa por Chapa y Pintura y a lo mejor no es oficialmente sí. El final lo que vemos esto, pero bueno. Lo que tiran siempre es de una voz y una puesta en escena básica. Y mujeres, ¿hay hombres en Albania? La baja que dice Gaby era precisamente el único dúo que había cantando, y creo que es uno de los pocos chicos, creo que habían solamente tres chicos y al final cantaron solo dos solistas. Tanto Albania, tanto yo creo Albania que dicen, como, vamos a llevar mujeres porque funciona. Tanto Albania como Polonia, tanto Albania como Polonia solo han tenido representación femenina en el junior. Eso es. Que luego hablaremos de que esa historia siga. Creo que iba Gaby primero. Sí. Sí, no, yo iba a decir que hockey me apetece, no me disgusta, pero es que es muy plana, no rompe, no sé, es que me apetece que haya algo más de chispa, me apetece ver un cambio de rollo en Albania de como ya he dicho esto, te voy a meter... Como ya en el senior hago esto, te voy a meter en el junior algo completamente distinto, una faceta que no has visto de mi país nunca, o por lo menos que se guarde en el tema más animado, porque Duje era estilo de Albania, pero por lo menos tenía un ritmo, tenía un algo, o sea, yo aquí lo que tenía una familia ahí con todo. No, es que estoy harto, Duje no era una canción de Albania, era una canción de Turquía, era una canción de las telenovelas que ve la madre Paula. Bueno, Turquía, sí, Albania, sí, están sí, cerca. Sí, es que la escucho todas las noches. Duje. Grecia, Tanjutikis, pero sí. Bueno, ¿qué voy a decir si le gustaba a gente de este equipo, Duje? O sea, quiero... Es que no voy a hablar. A mí me encantaba, por Dios, era preciosa. Podría ponerme. No lo digo por ti. No lo digo por ti. ¿Cuándo has tenido tu buen gusto? Dani, creo que quiero hablar. Dani. Sí, bueno, yo estoy bastante en la línea de vosotros, la verdad. Creo que es verdad que es una canción que es algo a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Albania, aunque sí que es verdad que me gustaría que en algún año, aunque sea en el junior o en el senior, que Albania se saliera un poco de la norma, porque creo que siempre sigue un poco el mismo patrón, o me da a mí esa sensación. Y en cuanto a la canción, pues también lo mismo, se me hace un poco plana, que le falta un poco de energía, creo que es una canción muy, muy adulta para ella, y aún así hay una cosa que durante la canción me chirriaba mucho, que son los coros. No sé vosotros, pero a mí me ha pasado que escuchaba casi igual, al mismo volumen, los coros que la voz de la niña, y se me hacía muy pesado escucharlo porque, no sé, se me hacía un poco... desagradable al escucharlo, entonces espero que eso lo mejoren de cara a Niza. El coro, porque parecía que cantaba solamente una persona muy por encima de ella. Es muy que por había momentos en los que aunque solo se la veía a ella, pero parecía que estaba cantando a dúo con otro chico, o sea, no sé, eso hay que mejorarlo, pero bueno. Albania, siento cosas de Albania. Y de Albania, pues como diría Lilo, vamos a pagar un salto de charco y nos vamos a Polonia. Nos vamos con, por favor, ya sé que le tiene que presentar esto Unai, pero necesito que diga el nombre Paula. ¡Qué malo eres! Paula ha vuelto. ¿Cómo puedes decir que la quieres? Encima, ha ganado la tía con el peor apellido posible, de verdad. Gol de España, por cierto. Paula, no, Paula, no, no pases la patata, cariño. Te toca leer el nombre en polaco. ¿Qué nombre? El polaco. La niña de Polonia que ha ganado. No sé cómo se llama. Que fue con el que te trabaste la semana pasada. Mira, sois unos cabrones, no lo voy a volver a leer. O sea, bueno, Unai, por favor, procede. Lo dice Unai, que lo dice. La señora esta se llama Maja Krzyzewska, o como. Maja. Maja. Bueno, me da igual. Que es majísima la chica, vamos. Es majísima la chica. Y la chica necesita un amigo porque la canción que canta es I Just Need a Friend, así que es muy maja ir a hacerse amigos de ella.
Nada, esta señora ganó el concurso extraño de Polonia que se llama Snasta Dimisuske, o como coño se llama. Llámalo canción Chupirovision, por favor, deja de poner nombres extraños. No, se llama Camino al Éxito. Sí. Camino al Éxito también. Así me gusta más. Claro. No, titulemos eso en España, sí, Españavisión, Camino al Éxito. Es que no, me parece muy cutre el nombre. O sea, la traducción me parece una mierda igual. Pero que es un programa. Operación Triunfo, o sea, de toda la vida. Bueno, pero da igual. Bueno, que la chiquilla está ganado en ese programa maravilloso en el que los niños cantan y ponen toda la letra de fondo mientras va cantando. Que parece un karaoke. Yo quería hablar. Y no tengo nada que decir. Un karaoke con orquesta. Ojo a la vaina. A lo que voy, este programa existía antes de utilizarse para Junior. Este programa existe en la televisión polaca desde hace un porrón de años. Es un programa karaoke, ya está. Y han dicho, jo, este programa le ve mucha gente. Si lo utilizamos para el Junior, venga, va. Y de hecho lo utilizaron para el Junior y para el Senior, cariño. Bueno, que el Senior también sale de ahí. Os recuerdo que en Dúos Increíbles también tiene un teleprompter con la letra, ¿eh? No, no me refiero al teleprompter, Paula. Me refiero a que en la pantalla de detrás aparece toda la letra. Entonces, cuando se ve la gala, aparece en la pantalla de detrás toda la letra. Los visuals. Oye, pues mejor ahorran presupuesto con los fondos. Sí, no lo tienen que poner en pantalla, ¿no? En plan, aquí... La balada de Masha, pues es de estas baladas que yo destrozaría en Eurovisión. No me tarda, o sea, no tarda 4 años en arrancar, pero es planísimo, de verdad. No me llama nada la atención. Y siendo Polonia es peligrosísimo. Polonia suele tener canciones que llaman mucho más la atención. No sé en qué han estado. Bueno, sé que han estado pensando que sobre todo el público ha pesado porque Masha tiene mucha fanbase en Polonia aparentemente, de hecho ganó tanto la primera ronda de votaciones como la segunda, la superfinal con Leon Boek, creo que se llamaba, pero no sé en qué están pensando. Puede que lo hagan un revamp porque lo que escuchamos fue el karaoke con orquesta y puede que tenga algo de potencial. Ahora mismo, yo creo que ella lo hizo muy bien, también. La llaman Maya del final del mundo. Porque el pueblo en el que vive está al lado de Kaliningrado. O sea, al norte, pero norte de Polonia, ¿sabes? Que ahí llegando con Rusia. Se llega con a carretera comarcal. Vamos, cerca de Gliwice, ¿no? Ahí mitad. Por cierto, de la nada. La canción la han escrito las siguientes personas. Atención, Carla Fernández, ¿vale? Dominik Bukowski Boyacek, María Sielak, Patrick Kumor y Piotr Zborowski. Bueno, después de lo que ha dicho David, no, ¿verdad? No conocéis a nadie, pues estamos a las mismas. Claudia Fernández, no, Carla. Ya, lo había entendido, digo, ¿qué cojones? Carla Fernández me suena, creo que es una cantante de origen portugués que tiene éxito en Polonia por alguna extra razón. Me quiere sonar. Como nuestro podcast en Colombia. A mí la niña me recuerda a alguien. O sea, creo que fue la niña que representó con I'm Still Standing. Se me da un aire a esa niña. Ay, no. Sí, a la que representó a Polonia en Polonia el año de la pandemia. A mí la canción, mira, como son niños del Junior, yo les deseo mucha suerte y no. En mi casa me enseñaron, en este caso, y en este caso me lo obligaron con el Junior, que si no tengo nada bueno que decir, no lo digo. Uh-huh. Así que ya está. Qué suerte. Yo... A Paula la enseñaron a comer de todo. Uy, y pasamos a Países Bajos. Pues a mí también, Paula. Pero solo gourmet. Omar. Y mientras tanto, Países Bajos han dicho baladas, ¿para qué? Si han ganado Sepp y Yasmín, 13 años él, 14 años ella,
Se han llevado la victoria en el Junior Song Festival, que se ha celebrado en el Ahoy de Rotterdam este domingo. Hay que decir que es el primer dúo mixto que compite en esta preselección irlandesa desde el 2018, y fueron juntos a petición de los jueces que se encargaron de su casting al ver su gran potencial en sus voces. Su canción Holding On To You hace referencia a una eterna pregunta amorosa, especialmente en este tipo de adolescentes, si son solo amigos o son algo más. El compositor detrás de esto es Robert Dorn, que además va a ser su segunda vez en el Junior, porque ya fue compositor de La Festa junto con Luna, además de haber compuesto la canción grupal de los Junior Song Festival en los últimos 4 añitos. Yo me pregunto si este puede ser el primer Winner Alert del Junior, porque mucha gente le ha gustado la canción. Sí. Han tirado de lo que los Países Bajos les suele gustar mucho más, que es música electrónica muy potente, las subidas muy bien, las bajadas muy guay, los chiquillos muy bien, porque cantar y bailar a la vez, y más en esas edades, dificilísimo. Así que hay que tener cuidado con Países Bajos. Winner Alert, ¿qué dicen? Paula, Gaby. No. Me hace gracia porque has dicho es como una interrogación en los adolescentes, ¿no? Lo de que somos amigos o no. Perdona, tengo 23 años y me sigue pasando. Pero que gente, digamos que para la gente que entienda que, ah, no, porque la letra no está infantil, tienen 13 y 14 años, bueno, dentro de ese contexto puede pasar. Sí, que me ha gustado mucho la canción. Además, tenía ganas de escuchar algo de electrónica en el Junior. Y sé, Omar, que es tu favorita. Mira, en cuanto empecé a escuchar la canción dije, es la favorita, Omar. Es que solo como rompe, es Omar. Así que, bueno, pues me gusta ver algo así, ¿no? En el Junior también, que al final aquí vemos a niños de 13, 14 años que no hacen canciones para niños y, o sea, instrumentalmente hablando, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no es algo que se vaya mucho de Eurovisión Junior. Me gusta, es un temazo, la verdad. Gaby. Yo, a ver, igual es que estoy a 0, de dormirme en vivo y estoy ya visualizando coger mi camita blandita. Pero a primera escucha no me ha entrado nada. O sea, me ha dado la sensación de que es la típica canción de descarte animada con la que intentaría pasar la final Polonia quedándose en semis. Entonces, no sé. Creo que le faltan 5 hervores. Pero claro, es Países Bajos. Yo creo que le van a dar esos 5 hervores. Y va a llegar el momento y va a ser como ¡buah! Y que evidentemente es un Junior y que eso va a ayudar mucho, pero a nivel, no sé. Se me queda muy plana musicalmente, el momento fiesta se me queda muy... Lo único que salvo es que tienen brilli brilli. Que ready por la festa. Es que ya está, no sé, no me ha gustado. Lo siento, no la apruebo esta vez. O sea, creo que Países Bajos ha jugado muchísimo mejor otros años. David y Dani. Países Bajos viene a llevarse la victoria que se tenía que haber llevado con la festa. Dilo. Pero pueden parar, es que no para. Que paren ya. Un ratito. Que parece la primera canción de electrónica que han mandado en el Junior en su historia. Me encanta porque Dani tiene una imagen de él levantándose la mano, literalmente. Sí. Para. Creo que es una... Creo que se ha congelado, chicos. Es una contendiente en la victoria. No creo que le falte 5 hervores. Creo que a ver, también decían eso el año pasado con la festa y les tocó abrir. Unai, por favor, no me pases, por favor. Creo que a quien le faltan 5 hervores es a nuestro compañero. ¡Ay! Bueno, yo voy a hacer como que no he escuchado ese comentario y que todo sigue normal. Creo que Dani se nos ha quedado congelado. No sé si alguien más quiere opinar de Países Bajos antes de pasar al siguiente país. Yo sí que... Yo he visto el paquetito muy, muy bien envuelto, es lo único que tengo que decir. Creo que presentando lo mismo que hicieron en la final, perfectamente un top 5 los veo, pero de sobras. Sí. Gala. Esta canción es... Sí, espera, coño, estaba pensando qué iba a decir. Esta canción... Levanta la mano y después piensa lo que va a decir. Es que de verdad.
una versión light de Air de Marcos y Martinus. Sí. Es bueno. Que... No, por así, no por eso no es peor. Y después no, de... no creo que Gaby, o sea, creo que Gaby, teniendo en cuenta sus gustos en general, entiendo su decisión. Pero yo creo que va a estar en top de la clasificación. Ahora, Dani, por favor, ahora sí que te podemos ver. Sí, iba a decir que después, vale. Después de irse con el Saarendel, de repente se nos había congelado el niño. Dale, Dani. Bueno, me había quedado un poco frozen, pero bueno, ya. Bueno, yo la verdad es que voy a defender un poco a Gaby, porque yo estoy un poco en la misma línea. A mí la canción como tal de primeras no me ha entrado nada tampoco. Es verdad que me parece una canción acorde con el Junior y con lo que es eso, así que es como el punto positivo, que le veo. Pero es verdad que me parece una canción que he escuchado muchas veces y una canción un poco desfasada, un poco, no sé, se me queda un poco anticuada, no sé por qué. Creo que intentan aportar fiesta y tal, pero a mí se me queda un poco descafeinada, la verdad. Yo, hablando de Frozen, quiero saber lo que opina Lilo de la canción. Ah, no la he escuchado. Así que... Pasamos de Nera en la... Maravilloso. Así que, pasemos, bueno... Pasamos a la siguiente, que es Paula. Voy. ¡Estás cenando! ¿Estás comiendo? No, es que soy un puto cuadro, de verdad, lo siento tantísimo. Paula, tú como cantante, ¿qué es lo que te vivo mi lógico desorden, ¿vale? ¿De qué te alimentas para mantener bien la voz como cantante? Pues mira, ahora de puré y un filete, que me están costando porque está más seco. ¿El puré de Mercadona? No, porque en su barrio no hay Mercadonas, por lo menos cerquita de su zona no hay. Perdona, yo estoy en Cantabria y aquí tenemos de todo. Ah, ¿estás en Cantabria? Claro. Hombre, claro, sí. No lo has visto. No, en la ventana de su casa. La habitación súper bonita que tiene. Eso en Madrid no sería. En Madrid tendría una estantería de gracias. Tendría que pagar. Ah, es verdad. Que bueno, Paula, creo que tenemos ya las últimas clasificadas para la semifinal de Irlanda. Mi Irlanda, maravilloso país. Bueno, a veces, ¿no? Bueno, los clasificados y clasificadas son... Ha sonado que ahora David iba a meter un vídeo. Lisa, a ver qué sigo. Lisa O'Neill. Claire Cayley, ¿no? O si digo alguno mal, me lo corregís. Jessica. Rabbit. McKean. Os lo he dicho mal. Tú eres la irlandesa, tú eres quien sabe. Es que sabéis por qué hacen esto, porque les encanta reírse de mí. Es que es increíble. Pero son irlandeses. Mira, Paula, Polonia va a llevarse, pero... McGlowley. Nayan Beatrix Smith. Sara Burke, Sara Burke. Sara Burke, sí. Para elección. Y Juliet McGeer. Que lo de Polonia era por dos cajas. Lo de Polonia era por los jajas, pero esto es porque es tu gente. Bueno, eso es verdad, es mi gente. Ojalá ganemos algún año Eurovisión Junior, ¿eh? Sería. Sí, porque Eurovisión normal chungo. Ya. Sí. Ojo, me presento. ¿Del 1 al cuánto me presento? Yo tengo fe. Del 1 al 1. Yo tengo fe en Irlanda, si se presenta una persona. Pero no me artístico que empieza por H. Y no tengo nada más que decir. Creo que estamos pensando en la misma persona. Sí. Están pensando en concreto en el mismo culo, si lo ha visto bien la señorita. En el José, sí. Simplemente para completar lo de Paula, Sara y Juliet fueron las últimas dos clasificadas a la semifinal este pasado domingo. Una como ganadora, otra como ganadora del duelo ante la segunda, que ahora mismo no me acuerdo quién fue. Así que ya tenemos a las 8. Nos aseguramos de que Irlanda va a llevar a una niña, porque las 8 semifinalistas son niñas. El próximo domingo... Pelirroja. Alguna pelirroja, creo que hay, sí, si no son todas. El próximo domingo será la semifinal de estas ocho chicas. Solamente 4 irán a la final en 2 semanas. Qué ganas de conocer la canción de Irlanda. La del año pasado me encantó, la verdad.
Que era Paula. Era muy chulo. Era Paula Cabo Mayor. Ese videoclip. Era mi hija. Es que Irlanda en el junior tiene mucho más nivel que en el senior. Porque hombre, últimamente sí, Irlanda ha ganado, o sea, tiene las mismas victorias que Suecia, te quiero decir. Ya, ¿te imaginas que este año lleva una propuesta para está... ganar y superar a Suecia? Es que, y además en Suecia... Hombre, sería, es que es sería lo que de verdad yo necesito, atesoro, de verdad, yo soy equipo Irlanda, aunque nos van a dar un poco... Dilo. Pero Irlanda tiene que empezar a espabilar... Llevar movidas celtas, llevar cosas en irlandés, que el José eso, también se meta ahí a hacer movidas, o sea, mucho está además Estados Unidos que abogue por la Luego podemos hablar de Irlanda, que tenemos una versión breve de ellos relacionada con Eurovisión. ¿Podemos avanzar a Ucrania en el Junior? Sí, por supuesto. Nos vamos a Ucrania para... decir que ya han salido las 5 canciones que competirán para representar a Ucrania en Eurovisión Junior. La preselección será el domingo 1 de octubre a las 6 de la tarde, hora española. Ese domingo. Hora peninsular, a las 6, o sea, a las 5, hora canaria. Y a las 4, hora en Islandia. Y lo podéis ver en junior.eurovision.ua. Y los 5 participantes son Polina Babi con Universe. Todas las canciones, por cierto, son... en medio inglés, medio ucraniano. Algunas tienen más presencia de ucraniano. ¿El título es en inglés? Esta es en inglés, sí. Luego tenemos a Anastasia Dimit con Vitska, que significa flor. Tenemos luego a Anastasia Belibova. Anastasia Belibova con Silno, que significa fuerza. Luego a Denis Hrishuk con la canción Dance y Three Beauties con Power of Love. Tendréis todas las canciones para poder escucharlas en nuestro Twitter. Y pues nada, poquito más. Decidnos cuando las escuchéis por Twitter cuáles son vuestras favoritas. Yo lo tengo clarísimo cuál es mi favorita. La he escuchado en bucle, literalmente. Y nada, no sé si las habéis escuchado. ¿Qué opináis el resto? No, yo he visto que han triunfado y creo que coincidiremos, Gala y yo, en ese sentido. Las dos Anastasias. Las dos Anastasias. Las dos Anastasias tienen de las propuestas más fuertes. Claro, porque Anastasia Dimit, la de Vilka, creo que es flower, o sea, flor en inglés, o sea, en ucraniano, perdón. Es una canción como, es un rollo infantil, pero es la chica, es buenísima, por cierto, la niña. Y además tiene como un rollito étnico, un rollito de allí, de Ucrania, porque ella canta un poquito al estilo, salvando de distancias, al estilo de la canción de Go Away, que es así como más étnico, ¿no? Es una canción infantil, es la típica canción infantil que se escucha en Ucrania, en Rusia, Bielorrusia, en toda esa zona, ¿no? Que son canciones muy alegres y muy, muy divertidas, y es lo que, vamos, en el Junior lo podría petar perfectamente. Luego, la otra Anastasia, es más lentita la canción, es cierto, pero es que es una buena balada, es una muy buena balada, es el más mayor la cantante, creo que tiene 13 tiene. Y bueno, luego está, para resumir ya, Polina, otra balada, es algo más simple, yo creo que es la menos interesante. La de Denis, Dance, una canción que mezcla un poquito el pop, hip hop y un poquito electrónico, que es así divertidilla. La de Three Beauties, la típica canción de malas de película adolescente. Vamos, ¿qué pinta que Ucrania también lleva una niña? Sí, solo está Denis, así que bueno. He leído por ahí que la gente, o sea, que hay una favorita, pero que se huelen que al final vaya las tributes estas. Bueno, a ver, la cosa es que no tenemos mucha referencia porque creo, si mal no recuerdo, que una de las Anastasias y la canción del Denis la han escrito ellos y las otras tres son escritas por la directora y productora del concurso, que es Svetlana Tarabarova. Es que Tarabarova no sé qué no hace, que no se ha presentado todavía a Eurovisión. Podría ser un bombazo. Tarabarova podría ser un bombazo, tío. Bueno, pues aquí ya hemos acabado con Ucrania y nos vamos a la Eurovisión de mayores. Porque ya tenemos representantes en el último país dividido de Europa. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Gaby. Pues ella es Silias Capsis. ¿Silias o Silia? Silia.
Siljas, vale, Siljas. Siljas sería en islandés, pero aquí es Siljas. Es Siljas. Suena muy adilla, sí, la verdad que sí. Sí. Siljas, Siljas. Vale, guay, es que sí. Estaba leyendo una cosa en griego y salía Siljas. Motivos lingüísticos, vale, sí. Pues ella es Siljas Kapsis, la que va la representante de Chipre en el próximo Festival de Eurovisión de 2024. Muchísima atención porque es la segunda vez que Chipre cuenta con una artista australiana con raíces chipriotas para representar a su país. Lo va a hacer con una canción, ojo, de Dimitris, no sé si pronunciarlo, Kontopoulos o Kodopoulos. Kontopoulos. Kontopoulos es como se escribe en alfabeto latino, pero en griego sería Kodopoulos. O sea, Dimitris Kodopoulos. Gaby, o Dimitris... Gaby, consejo, no te rayes, como suena. Eso, Kontopoulos, Kodopoulos, te lo digo yo, que me preocupo mucho de esas cosas. ¿Y qué canciones ha escrito esa persona? Las Dance, Estefanía, You Are the Only One de Sergei Lazarev. También ha escrito You Are the One de Manolo. No me falla la memoria también, Ucrania 2008. Sí. O sea, cositas, cositas. My Secret Combination. No, sí. No, Sadie Lady. No, Sadie Lady. Sadie Lady, que es Ucrania 2000. Ah, es verdad, claro, Sadie Lady, perdón. Me he liado. Así que combinación también. Luego también estuvo con la Gorbienko, pero eso es una excepción en su carrera. Ah, sugar. Sí, pues, oye, temazos, temazones de Dimitris, que es conocidillo. Y poco más. Ah, bueno, va a ser un pop de... Sí. Han adelantado un poco el género y va a ser un tema pop dance. Que va a ser una petardada, vamos. Una diva que nos vamos a meter todos por el suelo. O sea, vuelven a las andadas los chipriotas luego de intentar ese experimento baladístico con Andrew. Vuelven un poco a las andadas, un poco con lo que mejor saben. Arriesgando bastante porque esa chiquilla es del 5 de diciembre del 2006. Va a cumplir 17 años cuando vaya a la audición. Es que pero no se parece a Miguel. Entonces, como no se parece a Miguel, yo creo que no va a dar tantos saltos en el escenario. Oye, pero escucha... Sería lo suyo, porque he estado bicheando un poco lo que ha hecho esta chiquilla. Lo que ha hecho esta chiquilla, además independientemente, que esa es otra, que al final el acuerdo con Panic Records al carajo, o sea, han pillado una chica que se produce, que no sé si se produce, pero por lo menos autopublica sus temas, se lo publica ella sola. Es muy de ese tipo de pop bailable, de cantar a la vez que baila. Ella tiene buena base, tiene un compositor que en temas de pop es buenísimo, que me la cuiden porque tiene bastante potencial para dentro de la vuelta, y que a lo mejor hay gente que le da un poco de pereza el hecho de que vuelvan al pop bailable de nuevo, pues que saquen algo que sea diferencial. Yo aprovecho para hacer una petición, igual que Grecia, pero Grecia tengo menos fe que me escuche. Por favor, tenéis un idioma maravilloso, chipriotas, haced alarde de él. No tiene por qué ser toda la canción, puede ser como hicisteis con Andromaji, pero por lo menos... cuatro frases, cinco frases en griego, un poquito, un estribillo, un algo en griego, por favor, o sea, quiero aprendérmelo en griego, quiero cantarlo en griego y que la gente me mire raro en los euros, me da iguales. Hola, estamos levantando la mano. A mí me da la pinta de que va a ser todo en inglés, no sé por qué, vale. Van los capitanes, Unai y David primero. Sí, vale. Sí que he observado, me parece curioso, que las canciones que hasta ahora tiene son autoeditadas, es decir, no veo ni apunta el comunicado que han sacado que vaya a estar Panic de por medio. No. Lo cual me sorprende. Bueno, a ver, siempre pueden pasar cositas. Contexto para la gente que no sepa, en un principio había un acuerdo de colaboración con Panic que se cumplió con Andrew Rambrew, pero se supone que este año iba a ser la preselección con artistas de ellos. Preselección que cayó
Porque se grababa en la, porque se grababa en Grecia, Grecia se quejó y al final la UER tuvo que intervenir y dijeron, señores, ¿qué está pasando aquí? Y dijo Chipre, no queremos problema con nuestros hermanos griegos, mejor elegimos elección interna. Eso es. Pero creo que lo inesperado es que hayan pillado a alguien que no sea de Panic. Veremos a ver si es que a lo mejor la han introducido ahora en Panic, o sea, lo va a producir Panic también. Podría ser. Puede ser. Unai. Vengo a hacer un llamamiento que no tiene nada que ver, pero vengo a hacer un llamamiento. Y es que, al igual que estoy haciendo pulseras para el concierto de Taylor Swift para intercambiarlos con la gente, me parecería muy maravilloso que los eurofans hiciesen pulseras para intercambiárselas con otros eurofans en los sitios. Es una chorrada, ¿vale? Pero es que acabo de hacer una que pone puta. Vale. Porque literalmente... ¡Ay, de verdad, tío! No, pero que escúchame. ¿Tú sabes lo guay que sería? No puedo más, de verdad. ¿Qué te pasa? ¿No sabes lo guay que sería regalarle pulseritas a los concursantes? No, pero es que... A ti te voy a regalar una pulsera que ponga cero, que Unai, ponga cero points. Unai, eso para cerrar el programa estaba perfecto, no para ahora. Gala. No, pero ahora está maravilloso porque estamos hablando gala, de que quiero hacer gala con el nombre de esta chiquilla. He dicho gala. ¿Yo de qué? De yo esta chiquita me parece muy bien que vaya a Eurovisión. Sí, sí. Que tire para adelante. Y que, claro, ya no sabemos nada y no escucha nada ella tampoco. Pero que pido que la cuiden un poquito porque eso, 16 tacos, va a ser 17 cuando vaya a Malmo, o sea, como plataforma que me la cuide. Como representante de la plataforma de afectadas por Andrew Lambrou, Elisa, ¿algo tienes que decir? Sí, bueno, tengo que decir que creo que si no abusa del baile, no le harán falta coros. Gracias, ya está. No, esto es verdad. La chiquilla canta muy bien. Y como persona que vive en una isla, Lilo. Claro. A ver. ¿Suena que tiene potencial? Sí. ¿Suena a que quizá esto vaya a ser un poco una quirelada? Sí. Entonces. ¿Quirelada? Sí. De quirel. Un poco no a Kirel. Entonces, no sé. Estos son el tipo de propuestas que sí creo que son consistentes, pero que a mí no me dan más. Porque tiene que estar muy bien llevada. Efectivamente, o sea, no es. Yo no soy el tipo de. No soy la audiencia objetiva para las canciones pop y las divas de ventilador. O sea, no soy. Entonces. A ratitos. Pero es eso, o sea, ¿me parece una artista completa? Sí, es una propuesta que a mí, de forma personal, Lilo de la Isla ampara, no del todo. Pero ya está. Lilo de la Isla, prima hermana de Camarón de la Isla. Efectivamente. Oye, Gala, ¿cómo vamos? 4-0, acabo de marcar. Bien, ya estamos bien. Para cerrar el tema Chipre, como persona grecófila y que bueno vive en una isla, no vive en una isla, en la meseta, y se acaba de ir la conexión. Es la tercera Dani. Vez, es la tercera cuarta Dani vez que paga el Dani wifi. Se está haciendo una Elisa. Ahora que empiezan a llegar los trenes, empieza a fallar el wifi. Perdón por el chiste. Ah, vaya por Dios. Ay. Bueno, yo votaría trenes versus wifi, yo votaría trenes. Lo tengo yo claro. Votaría wifi. Yo votaría trenes. Dani, ahora parece que va. ¿Qué opinas de Chipre? Vale, perdón, es que estaba teniendo problemas de internet. Vale, pues Chipre, la verdad es que, a ver, a priori, más o menos lo que me da la sensación viendo su perfil es pues una diva, una que va a traer un pop, un petardazo tal. Y a mí eso pues me gusta, la verdad, siempre creo que es bienvenido en Eurovisión, aunque también tiene que estar bien llevado, pero aún así a mí me encantaría que Grecia empezara a volver un poco a la Grecia de los 2000, de Elena Paparizou, de Antique, de toda esa gente, que eso era Grecia, eso sí era Grecia. Y ahora me parece un poco que sí, que puede llevar petardazos, puede llevar cosas guays. Bueno, perdón, estoy diciendo Grecia, pero digo Chipre, Grecia, pero bueno, es lo mismo. Bueno. Excepción. Sí. Es Chipre, me acabo de dar cuenta, pero bueno, lo mismo, porque al final, pues bueno. Bueno, digo Chipre como digo Grecia. Pues creo que estaría muy bien que volvieran a llevar ese tipo de cosas, ese tipo
de toques griegos, chipriotas, mediterráneos, no sé. Me echo de menos mucho eso de estos dos países en Eurovisión, la verdad. Porque últimamente me da la sensación de que llevan un poco... que no llevan algo que sea su seña de identidad. Que está bien a veces llevar algo más comercial, pero creo que llevan mucho tiempo sin llevar algo que les identifique realmente. Oye, yo creo que Ela sí que era una canción que representaba bastante. Bueno, sí, a ver, era así, la verdad, es así. Pero en general, creo que en estos últimos años se está perdiendo un poco eso. Claro. A mí otra petición que me gustaría hacer es esa. Por favor, raíces, sonidos, que no sea un fuego y ya está. No, que haya algo, un trocito, lo que escuchábamos en Ela, que tenía algo al principio, tal, esa base de ritmos griegos, chipriotas. Llevamos unos años que Chipre está como, bueno, si veis Drag Race España, lo que voy a hacer a continuación es tiene que sonar. Pero una pregunta. Espérame. Ah, no, ¿qué ha hecho? ¿Qué escuchan en Chipre? Porque, por ejemplo, aquí en España lo que más se escucha es reggaetón, por poner un ejemplo. Al final, muchas veces, lo he pensado muchas veces... En Chipre se escucha Panic Records. Espera, vamos a llevar raíces, no sé qué, pero realmente... Eso es lo que puede identificar la raíz de un país, pero ¿qué representa a los oyentes de música la industria, en este país? La industria musical griega es... No estoy insinuando nada. Ya, bueno, la industria musical griega es compleja y eso lo podemos analizar en algún contenido extra, porque vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos a pasar a continuación a Polonia, que bueno, Polonia ha confirmado su participación en Eurovisión de 2024. Y bueno, pues... lo han confirmado, pero todavía no han decidido cómo lo van a seleccionar. Ya dijimos la semana pasada que había rumores de que iban a hacer un dedazo a un cantante llamado Kuba Smajkowski. ¿Has visto qué fácil es el polaco? Si es que yo de Varsovia Centro. Y, pues bueno, por ponernos en antecedentes, Polonia participó el año pasado con Blanca y su canción Solo. Acabó tercera de la semifinal. ¡Ojo, cuidado! ¡Viva el voto troll! Y 19 la gran final. Y pues puede ser que vuelva el To Be Yourself Europe, viene a mi hit na Eurovisia, que significa el corazón de Europa late aquí. Vamos a escoger una canción por Eurovisión. Da la sensación de que tanto por los medios como los propios fans polacos prefieren elección interna luego del desaguisado que se montó en la pasada preselección y del que todavía algunos grupos fans allí en Polonia están esperando explicaciones por parte de la televisión polaca, que no van a llegar, pero bueno. Mira la que cara se le ha quedado la pobre. Ha sacado un nuevo single, por cierto, hace sí, poquito. Rodeo. Y bueno, que está últimamente en los programas de Telecinco con otro nombre, Cristina Porta, creo que es. Bueno, saludos al equipo de abogados de Cristina Porta, todo a David Zutiquio. Y pues pasamos a, creo que es la primera vez que hace una noticia esta persona, pero pues adelante. Efectivamente, de isla a isla y tiro porque me toca, estamos con Australia, que está en negociaciones para volver al festival, que sabemos que se acababa su contrato de 5 años, después de ser invitados por el aniversario sextogésimo, ya no sé hablar español, perdónenme. Sextogésimo, sí. Sextogésimo, ya, lo tenía. Y que, bueno, sabemos que ha tenido grandes resultados en Eurovisión, segundos en 2000... Voy a decir en 2016, no, en 2020, en su segundo año, y en su año teóricamente final, 2023, quedaron, bueno, ganaron su preselección, no, su preselección, claro que ganaron su preselección, ¿no? ganaron su semifinal, y ganaron su semifinal y quedaron novenos en la final. Entonces, eso, se encuentran actualmente en negociaciones, aún estamos pendientes de si Eurovisión dice yes o dice nor, y bueno, pues lo que sabemos es que la SBS de momento está contenta con los datos de audiencia de Australia y y que el plazo de admisiones para Eurovisión terminaba el 15 de septiembre. Pero el plazo de que se cierre,
No sé hablar, señoras y señores. No controlo el español. Últimas noticias. El plazo de anunciación, ¿no? Lilo ha sido poseída. Lo que quería decir era... el plazo para aceptar las solicitudes para presentarse al festival abría hasta el 15 de septiembre, pero para salirse de este nuestro tinglado sin un penalti económico es hasta el 11 de octubre. Con lo cual, todavía tienen un ligero margen y pues lo sabremos en las próximas semanas. Yo creo que sí van a tirar para adelante los hosteleros. Al final, el AWER los está... La UER y un poco la SBS también están haciendo un poco los mastodontes, los estandartes para el tercer intento asiático, que no sé si le saldrá bien, pero bueno, ahí están. Como dijimos en alguna semana, el guiño que les hicieron los comentaristas en la final también es una señal, entonces yo creo que sí los vamos a tener, y creo que por contrato, con contrato largo, igual de estos 5, incluso 10 años, no sé. Creo yo que antes de darle online... Sí. Quiero desearle una pronta recuperación al cantante de Guayayer, que lo han detectado un cáncer en cuarto estadio. Sí, cuarto. Stage 4, sí. Sí. Que no sé qué significa, no sé cuántos estadios hay, pero parece que sí. El cuarto es el último y el más jodido. Sí. Vale. No sé si puedo decir jodido, lo siento, Twitch. Sí, se puede, se puede. Y decimos todo el tiempo palabrotas. O sea, ¡hala! No pasa nada. Nada, solamente quería añadir que, como bien has dicho tú, que comentaban los comentaristas, también, como dijimos hace unas semanas, en el maravilloso artículo que publicó el propio Eurovisión de la Vuelta de Luxemburgo, ponía claramente que Australia está participando en Eurovisión. Por lo tanto, entiendo que si el propio Eurovisión puso eso en ese artículo, está como prácticamente confirmado que Australia va a salir. También es verdad que está pidiendo Nueva Zelanda entrar, entonces, pues bueno, a ver qué se cuece por ahí. Wow, ojalá, pero... que venga Australia con... Ese es mi sueño, que Australia venga con Nueva Zelanda de la manita. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que Eurovisión empezó siendo los países que entraban en Eurovisión entraban por el tema de la radiofrecuencia. ¿Pillabas la radiofrecuencia o no la pillabas? Y Australia siempre la pilló. Aunque claro, no estuviera dentro de Europa. Entonces, Australia de alguna forma tiene más conexión con el festival y sí que se puede amparar un poco en esas bases. Nueva Zelanda creo que no, y ningún otro país de Oceanía o Asia puede. No, o sea, creo que las únicas dos países así fuera de Europa serían Australia y Nueva Zelanda. Por eso, porque tiene más conexiones con Europa que con el resto de sus vecinos por ahí. Lo dijeron muy claro. Toda la lista oficial de canales pertenecientes a la Unión Europea de Radiodifusión pueden acceder. La TV3 de Cataluña podría, porque es miembro activo, eso es. Y los miembros asociados, miembros amigos, podrían pedirlo. Todos esos canales que son, entre ellos está la SBS. Todos aquellos que son miembros asociados, como por ejemplo la CBS en Estados Unidos, podrían perfectamente solicitarlo. Otra cosa es que lo acepten, pero eso ya sería la comisión de la UER quien lo... ¿La televisión de Nueva Zelanda está como miembro asociado, la TVNZ? Televisión New Zealand. Mira, te digo, te digo lo que tenemos como miembros asociados. Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Georgia, Hong Kong, Irán... Bueno, Georgia ya está. Hong Kong, Irán, Japón, Kazajistán, Malasia, Mauricio, Nueva Zelanda, Omán y Siria. Entonces, Nueva Zelanda está como asociada. Podría tener el mismo trato que Australia, tal vez. Dicho lo cual, y con... Y en España podría, aparte de la TV3, podría participar una que se llama Celnex Telecom, que no tengo ni idea de qué es esto. Celnex Telecom es una... No es una televisión. Pues está en la propia web. Pone participantes autorizados y pone TVTRS, o sea, Cataluña Música y demás, y luego Celnex Telecom, que no tengo ni idea lo que es. Lo investigaremos para otro día, sigamos. Que por cierto, poco se habla de que la COPE, la cadena serie Antena 3 Radio, en el pasado estuvieron en la UER. Estuvieron, bueno, salieron hace unos años ya. Sí, salieron hace unos años. Continuamos con, ¿qué ha pasado en Rumanía, Omar? Habemos,
Habemos milagro en Bucarest, señora, o por lo menos se está cocinando ese milagro. Ponemos un poco de contexto: Rumanía, que está con una crisis económica, flipante, la televisión más incluso, 380 mil euros dejados en la tele. La semana pasada hablamos de que habían empezado unas actuaciones para recortar gastos. Lo dijimos como mención, pero confiamos, dos de los principales programas de más audiencia del ente público han sido cancelados por crisis. Todo el mundo en Rumanía está con los nervios de acero, pero desde los medios rumanos, en concreto desde el diario Spectacola, han preguntado de nuevo a la TVR: oye, niño, ¿vas a ir o no? Pues han dicho que todavía no hay una decisión tomada oficialmente sobre este asunto, lo cual quiere decir que seguramente se han inscrito en el plazo que había al 15 de septiembre, que es lo que estaba comentando el hilo antes con Australia. Y lo que han dicho es que están en conversaciones con la Unión Europea de Radiodifusión para tratar de participar. Imagino, esto ya es opinión personal, que para intentar reducir su cuota de participación para que no les salga, para que les cuadre un poco en su nuevo memorándum de presupuestos que han tenido que improvisar porque se han fundido toda la plata en el ente público. Y que a lo mejor la cancelación de esos dos programas han sido para precisamente intentar financiar de alguna manera una posible expedición a Malmö este año. Así que de momento, al igual que con Australia, hasta el 11 de octubre de Rumanía no creo que tengamos noticias, pero el milagro puede darse. El cambio por Rumanía pasa por que se replanteen cómo manejan Eurovisión. Uh-huh. O sea, Rumanía, que o el dinero. También. Vaya. La gente está un poco indignada porque han puesto última hora. Alejandro Sanz y Rosalía no se han presentado al Benidorm Fest. ¿En serio tenían la ilusión por algún motivo? Yo pensaba que este año iban ahí. ¿Cómo que Aitana tampoco, lo siento. Paula, ¿vas a presentar canción este año al Benidorm Fest? Que no. Pues tenemos la exclusiva, Paula Vázquez no va a presentar canción del Benidorm Fest. Oh. ¿Perdón? Acabo de sacar la vela. Bueno, también os digo. Esto es ahora cuando pones el tuit de Paula Vázquez no estará en la Super Bowl. La Super Bowl tampoco la he preguntado. Paula Vázquez no va a representar a Rumanía en Eurovisión. La TVR tampoco preguntó. O sí, y os lo estoy ocultando, quién sabe. Que está esperando para ir por San Marino. Que no. Y al final de los últimos tres días dijo, venga, vale. O sea, que venga, quién sabe. Venga, va, por medio millón de euros. Sí. Por medio millón de euros, Irlanda. Venga, voy. Yo solo voy por Irlanda. Chiquis, bueno, Quizá el concierto de esta persona que rebosa talento para que se le suba la autoestima y diga, wow, y si presento una canción en los tres días que quedan, hago una canción en tres días. Y si voy a una voz persa. Por favor, lo pido. Pues eso. Antes de que pasemos a la siguiente noticia, hizo su concierto. Va a ser muy guay, nos lo estamos currando mucho, además. Mucho. Y va a haber sorpresis. Sí. Las tetas, por favor. Va a haber alguna canción que voy a cantar. Van a ser sobre todo mías, alguna cover, pero va a haber una sorpresa, que es que os voy a morir. ¿Tendremos este momento en tu concierto dentro del vídeo? Let's get our boobs out. Espero que cantes a mi mamá y que te la saques. Aunque igual algún señor de primera fila le puede dar un infarto miocardio, yo no me hago responsable. Perdona, el señor de primera fila igual se anima y se la saca contigo. Pensé que ibas a decir, perdona, el señor de primera fila soy yo. También. continuamos. No me voy a esconder. Continuamos con, de expedición a Malmo, pues nos vamos a Malmo mismo, porque pues nos vamos a Suecia. Que, pues bueno, ya ha desvelado un poquito sus planes respecto al Melodifestival 2024. Y procedo a contar. Las eliminatorias pasarán a ser 5, como sabemos, y serán 6 los que participarán en las eliminatorias.
la primera eliminatoria se celebrará el 3 de febrero en el Malmö Arena, que es la sede de este año de Eurovisión. La segunda se celebrará en el Scandinavium de Gothenburg el 10 de febrero, que previsiblemente será el evento que cierre la historia de este Scandinavium antes de que lo reformen por completo. Uh-huh. El número 3 se celebrará en el pueblo de Vejio. Vejio. Esto es la única, Claro. Y se celebra en el Vida Arena. Vale. Bien, me gusta. Eliminatoria 4 se celebra el 17 de febrero. En la eliminatoria 4 se celebra el 24 de febrero en Eskilstuna, en el Stiga Sports Arena. La eliminatoria 5, que incluirán el Andra Hansen, se celebra en Karlstad, en el Lovebirds Arena. Y la final, como siempre, en Estocolmo, en el Friends Arena. ¿Tenéis todo esto desarrollado en un maravilloso hilo? En nuestro perfil de Twitter. De X. Qué maravilla. Qué maravilla que empiecen en. Empiecen. Pero para hilos, los de nuestra compañera Lilos, es que rima. ¿Cómo se pronuncia en Islandia la red social X? ¿Cómo lo pronuncia la gente? Es que nadie. En Islandia normalmente no se utiliza la red social X, utilizan Snapchat porque se quedaron en 2013. Estamos al norte, todas esas noticias y novedades tardan en llegar y bueno, pues aquí estamos. Es la copia mala de Estados Unidos, o sea, la copia peor de Estados Unidos, entonces. En Finlandia también utilizan Snapchat, Uf, pero es que en Islandia es mayoritario, o sea, se utiliza más Snapchat que Instagram. No, y allí también. Wow. Sí. Que tengo una amiga finlandesa y cuando llego aquí me dice, ¿tienes Snapchat? Y yo lo dejé en 2013, por lo menos, cuando me dejó de salir el filtro del perrito ese. Pero es verdad que en el norte se utiliza muchísimo Snapchat. Sí. Y yo me quedé como, Facebook. No hablan por WhatsApp, hablan por Snapchat. Es muy heavy, en plan, no sé. Los jóvenes de aquí no hablan por WhatsApp tampoco, hablan por Instagram. Y no tengo lo de la última noticia hasta que se ha añadido, así que, Omar, cuéntalo. A ver, básicamente ha habido, precisamente hablando de Irlanda, que habíamos debatido de canciones, pues Irlanda esta tarde ha decidido ampliar su ventana de inscripciones para su preselección. O sea, en un principio originalmente se iba a cerrar este viernes, han decidido ampliarlo hasta el 20 de octubre con las mismas normativas. No hay cambio de normativa al respecto. Ya sabes, te voy a hablar. Uno, Paula, ponte las pilas. Y dos... Es que... Les he dicho que no me daba tiempo y han dicho, pues venga, lo ampliamos. Bueno, claro. Irlanda necesita un cambio, están siguiendo un modelo que saben que no les funciona. El cambio pasa por asumir su identidad y mostrar a que queramos ser Mérida en Brave. El cambio pasa por pasarle las competencias de Eurovisión, de la RTE a la TG4, que visto cómo funciona el Junior, es lo que tienen que hacer. El grupo de rock celta Cruachan, que ya se presentó el año pasado y me gustan mucho los Cruachan de chocolate. Sabía que llegaría esa broma. Ya se presentaron el año pasado y que acabaron fuera y que publicaron la carta porque no digamos que la excusa de la RTE era que no sonaban a lo que ellos querían. Van a intentar de nuevo presentarse a la preselección, que recuerdo, no se sabe todavía si la preselección va a estar integrado en The Late Late Show como en los últimos años o van a hacerlo como programa aparte, no se ha aclarado todavía. Vale, y nos acaba de llegar una... ¿alguien puede invitar a Miri y decirme ultimísima hora, por favor? ¡Ultimísima hora! ¡Ultimísima hora! Nos llegan noticias desde Nicosia, Gaby. Sí, pues parece que ahí allá por Chipre está... La... ¡Ey! ¡Se va yo! De verdad que Gaby, cada vez que habla es que le amo. ¿Qué pasa? Allá en Chipre. Te ha apuntado a planificar. La delegación chipriota ya está ahí trabajando a full. Anunciaron a la representante ayer o antes de ayer. Y ya están reunidos empezando a preparar la candidatura. Básicamente, y por ahí si estáis atentos a las redes de medios eurovisivos, etc, lo veréis súper fácil. O sea, está ya con el Dimitri y todo eso, ¿no? Sí, mira, de hecho tengo por aquí... Madre mía, qué barbaridad. ¿Está Dimitri? Sí, está Dimitri, sí, hay un montón de señores en concreto, 1, 2, 3, 4... Señores con sus 8 apellidos chipriotas.
Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una señora, 7. La señora también tiene cara de chipriota y apellido chipriota. Veo, sí, 7 personas, 6 hombres, una mujer, uno de los hombres es Dimitris y luego, a ver, es que... No, es que no agilizamos y compartimos pantalla. Estamos en 1970, oh no, estamos en 2023, la gente no cambia todavía. A ver, hay que recordar que Dimitris... ¿Siete personas? ¿Seis hombres? Hay que recordar que Dimitris fue parte del Dream Team de Kirkorov en su momento. A lo mejor se ha montado él su propio Dream Team con los griegos que había por allí. Griegos. Pero aquí cara de chipriotas veo a... pues uno... Dos... 3 a máximo 4. No, porque creo que Dimitris es griego. Después, vaya, cara de griego. Después de esa ultimísima hora de 6 hombres, o sea, el patriarcado otra vez dirigiendo una decisión musical, maravilloso. Vamos a poneros un clip de nuestra entrevista que hemos hecho esta tarde y que ya está en la web. Vamos a hablar con Kai Nakai. ¡Wow! Quiero el meme de ultimísima hora de Miri en inglés. Latest news. Latest. Bueno, vamos a poner este vídeo que nos ha sacado nuestro compañero Unai de la entrevista. Dentro vídeo o audio para los que nos escuchan en el podcast. Euro Relinchu, ¿no? Eso es. Sí, lo has dicho bien a la primera. Sí, sí, muy Euro bien. Muy bien. Sí, a ver, a mí me. Yo he de decir que leí el nombre. Y me hizo bastante gracia y dije, ay, me gusta bastante. Y aquí, como friki que soy, me recordó mucho, esto igual no os va a gustar, pero a Pikachu, a Pokémon, Euro Relinchu, digo Pikachu, y dije, no sé, aquí como... Rima, desde luego. Ahora tenéis que llamaros Euro Pikachu. Euro Pikachu. Eso es. Lo pondremos, a ver qué opina la gente y hacemos una votación. Pero bueno, os voy a mandar el saludito igualmente, ¿vale? Vale. Euro Pikachu, por favor. ¿Cómo queréis que mande el saludito? En plan, ¿tengo que animar a la gente a que escuche la entrevista o un saludito sin más? Como a ti te salga, como si quieres mandárselo a Euro Pikachu, nos vamos a reír igualmente. Y como quieres hacerlo en euskera. Vale, también. Ay, en euskera. Vale. Claro. A ver, voy a pensar qué voy a decir, ¿vale? Ten cuidado que lo voy a entender todo, ¿eh? Bueno, Kaixo, Euro, boda, ya me he liado. Otra vez, segunda toma. Es que ricasco por esta entrevista y para cuando queráis, por aquí estamos. Y cuando cambiéis el nombre al canal y le pongáis Euro Pikachu, pues me volvéis a llamar también, ¿vale? Eso es, y te traemos, y lo anuncias tú. Eso es. Gracias tú. Bienvenidos a Pikachu. Perfecto. Y ponemos un Pikachu genial. Con tu cara, así en medio. Ahora quiero verlo. Voy a pedir, por favor, que lo hagan. Para recibir. Maravilla. Qué maja. Me he dado cuenta que tengo mucho eco. Sí. Se me escucha mucho. O sea, nos hemos dado cuenta de que Gala de repente es Shane. ¿Cómo? Eco. Eco. Joder. Lo había pillado. Solo diré que en esa entrevista hablamos de Paula Vázquez. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo cuando lo vi me hizo muchísima gracia en realidad. Que se acordaba de mí, en plan. Qué bueno. Yo entre Íbalo y Kai Nakai veo una colabo ahí y yo lo cocinaría. Pues ojo, que Kai Nakai está haciendo un disco de solo colaboraciones. Claro. Yo no sé si me veo cantando en euskera y a mí me encantaría, ¿eh? Está, por lo que dijo, bueno, no sé, esto es un poquito después de la entrevista, pero bueno, os lo hago. Dijo que hay varios idiomas en ese sí. Álbum. O sea, bueno, pero a mí en euskera me encantaría aprenderlo realmente. Y no, y nos dijo que no gente que ha estado en el Benidorm, pero gente que se ha presentado y no ha llegado a entrar. Oh, pues bueno. Mira, igual soy yo, ¿te imaginas? Igual soy yo. Por favor, llamad a vuestra colaboración el parquímetro. Y como quiero... Es que sería un temazo, en plan, además para parquímetro, ¿sabes? En plan, sí, parquineo. Parquineo, en euskera, pues... además. En euskera encanta, Bru, una mezcla, un mix.
hasta aquí. Pues esa, esa es la que tenéis que enviar. Perdón. No, no, está bien, está bien. Elisa es la mejor. Esa es la que tenéis que enviar, claro. Idiomas en todas partes. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por vernos, muchas gracias a Ivalo por venir, muchas gracias a todos por venir. Parecemos un teléfono aquí, me encanta. Y como quiero que sea un cierre icónico, ya que se ha estrenado Haciendo una Noticia, Lilo, te toca cerrar. Ah, wow, madre mía, una noticia y cerrando, esto es increíble. Bueno, pues. Perdona tu camiseta, Lilo. Perdona, mi camiseta es increíble. Paul Mescal, al otro lado. Paul Mescal, o sea, porque... adoro. En fin, buenas noches, muchas gracias a todos. Y esto es un mensaje además para Irlanda. Por favor, ponte las pilas. Mándame a Paul Mescal o mándame a Heuser. Un besito y buenas noches. O a los dos. Por favor. Hola, bebes mucha agua. Chao.